Bueno, tenemos dos dados, los tiramos al aire y sumamos los números que salen en los dos dados. Me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea 7? Los problemas estos, suma, resta y todas esas cosas, lo mejor es hacer una tabla de doble entrada. ¿Por qué es doble entrada? Porque en una, por ejemplo, las columnas pone lo que sale en el primero. Bueno, vamos a ponerlo en la fila, lo que sale en el primer dado y en el segundo dado. Una, 2, 3, 4, 5 y 6. Una, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sabéis lo que es un 1-1, no? ¿No habéis visto la película Snake Eyes? ¿No? O es de eso, cuando sale un 1-1 le llaman Snake Eyes, ojos de serpiente. A mí me gustó. Y hay un cierto filosofía de la maldad que está muy chula. El malo. La suma. Entonces yo lo que pongo en cada celda es la suma. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. 5 más 1, 6. 6 más 1, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 6 más 4, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los dados sea 7? ¿Cuántas posibilidades hay? 6, hay 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en total hay 36 pares de posibilidades, o sea, 36 tiradas distintas. 1, 3 no es la misma tirada que 3, 1, ¿vale? Según esto. Entonces la probabilidad de que te salga 7 es un sexto. La probabilidad de que te salga un número par. Tío. Cuenta. Casos posibles, hay 36. ¿Cuántos son números pares? Pues cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18. La mitad. 18 de 36. Y la probabilidad de que sea múltiplo de 3. Pues vamos a señalar. ¿Cuáles son múltiplos de 3? El 2, no, el 3, sí. 1, 2. El 6, 3, 4, 5, 6, 7. El 9, 8, 9, 10, 11. Y el 12, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de 36. Que es un tercio. ¿A qué facilito esto? Esto es fácil, fácil.